Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, la número 9 de este ciclo denominado Entretiempo, para repasar aquí en la pantalla de Unirío TV toda la actividad deportiva en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto. E iniciamos esta media hora de comunicación para repasar el inicio de los Juegos Interfacultades, la edición número 31 de estos clásicos juegos, con lo que es la instancia interna a cada facultad, concretamente en la disciplina fútbol masculino. El día lunes comenzó estos juegos con dos partidos y continuó la jornada de ayer miércoles con un partido de la Facultad de Exactas. Compartimos el testimonio de los jugadores y también las imágenes del inicio de estos juegos. Me llamo Alejandro Radosta y estoy estudiando Ingeniería Electricista y pertenezco a Cuatro de Copa. Participamos ya los años anteriores, de primer año que estamos acá en la universidad. ¿Cómo se ha dado la conformación del equipo? ¿Ya venían jugando de otros años? ¿Venían entrenando? ¿Cómo ha sido? Tenemos un grupo en WhatsApp donde somos varios jugadores y siempre nos juntamos a jugar en la semana y, digamos, cuando nos enteramos de la interfacultad lo tomamos como para entrenar, digamos. Lo importante es venir y entretenernos y pasarlo bien, más allá de todo. Si se puede ganar, se gana y, bueno, salir de clase también es importante. Me llamo Gastón Giachero. Pertenezco al equipo Cuatro Copas y estudio Ingeniería Electricista. El segundo año, el año pasado también jugamos, pero no con este equipo, sino con otro. Y bueno, este equipo lo hemos armado para esta nueva fase o otro equipo nuevo, digamos. ¿Cómo se ha dado el proceso de armado del equipo? ¿Los vemos con indumentaria? Comentanos un poco cómo ha sido eso. Sí, nos juntamos toda la semana, tenemos un grupo en WhatsApp, somos varios y bueno, surgió la idea de anotarnos todos juntos. Y bueno, nos fuimos anotando y quedamos lo que quedamos. ¿Con qué perspectivas? ¿Con qué objetivos? Y vamos, el famoso, vamos a ver qué sale. No hemos jugado mucho de 11, somos más de 7. Ahora en este último tiempo sí hemos jugado en cancha de 11, pero vamos a ver qué sale ahora, acá en esta instancia. Pertenezco al equipo Felones, me llamo Pablo Martín González y estoy en Ingeniería Química, primer año. Sí, es la primera vez que participo. No, porque nos hablaron en el curso sobre que había unas interfacultades y eso, y bueno, y estaba viendo los chicos que estaban anotando y entonces me interesó y bueno, me anoté. ¿Jugás el fútbol en algún club? Sí, jugaba el año pasado, pero tuve que dejar por la universidad. Bueno, ahora voy a jugar esto. Bueno, ¿y con qué expectativas, con qué objetivo? Y esperamos, la verdad, esperamos ganar. Esperamos ganar la zona y jugar contra el campeón de la otra zona. ¿Has pensado participar de algún otro deporte, alguna otra disciplina en estas interfacultades o solo fútbol? No sé, tendría que ver. Me interesan otros deportes como el básquet, el vóley. Sí, ya veré. Soy Franco Tisera, este es el equipo de Exactas. Somos matemáticos, un poco de computación y un rejunte, porque la verdad que justamente hablando con vos recién, para armar el equipo es un poco complicado en Exactas, ya que hombres, viste, son pocos y bueno. La idea es esa. Hace 2 o 3 años que andamos jugando y es un rejunte. Bueno, la experiencia es un poco media mala por los resultados que se han dado, pero sí, jugar medio campo y yo creo que el equipo anda bien este año. ¿Fuera de los interfacultades también se juntan a jugar aquí en la universidad o en otras canchas? Sí, los lunes a dormir y juego a la noche, estudiante, así que sí, sí. ¿Tenés pensado participar de alguna otra disciplina, algún otro deporte o solo fútbol? Bueno, por ahora nos inscribimos en futsal, que esperemos que vayamos ahí 5 o 6 de los que estamos acá, así que por ese lado vamos. Soy Juan Cirusta y estoy perteneciendo al equipo de matemática para la Facultad de Ciencias Exactas y hace poco nos conocemos, en realidad pasa más que todo por un amigo que ya se juntaba de antes, pero como faltaban algunos jugadores nos buscó nosotros y nos fuimos conociendo el grupo y hasta poder conformarlo. Juntarse con compañeros de la carrera, pero también con otros de otras carreras, enfrentarse a equipos de otras facultades y de la misma facultad en esta instancia interna, ¿qué consideras que brinda eso? Y es una muy buena experiencia, conocí muchas personas y aparte el juego es lindo, el fútbol, así que espero disfrutarlo. Me llamo Nicolás Cáceres, pertenezco, digamos, a analista en computación. Todos nosotros somos todos jugadores, en realidad los jugadores son todos de la carrera. Y no, se llama Compu FC porque fue como que, digamos, somos de computación, Compu FC, bueno, quedaba por eso. Básicamente nosotros teníamos un grupo de WhatsApp donde nos juntábamos a jugar cada un cierto tiempo y bueno, surgió, o sea, todos tenían que jugar esto, entonces
armamos una pregunta, le digo, ¿a quién quiere jugar? Y empezaron a sumarse hasta que, bueno, hicimos un equipo. Y después de renegar un poco a la hora de pagar las cosas, como siempre, y como todo equipo, se consiguió y bueno, estamos acá. ¿Qué consideras que brinda al estudiante tener esta instancia de participación, de competencia con compañeros de la carrera, pero también enfrentar a otras carreras, a otras facultades? Y, pero pasa que podés formar un amigo, el fútbol hace eso, te hace que vos dentro de la cancha sea tu hermano el tipo. El tipo es tu hermano, no te lo puede tocar nadie porque lo vas a defender a muerte. Esas son cosas, digamos, que el fútbol hace y que tenemos la suerte, digamos, que la universidad haga estas cosas para que nos llevamos mejor entre nosotros, ¿no? Somos compañeros justamente. Por último, ¿cuáles son las expectativas, los objetivos de este torneo? Es gracioso, pero yo le tengo una apuesta a los del centro estudiante de acá. A los de Exactas yo le dije, yo llego a la final y ustedes tienen que ser la 12 en el costado de la cancha. Me tienen que, pero hace bombo, lo que sea, le digo, quilombo, no hay forma. Tienen que venir, le digo, porque esa es la apuesta mía, llegar a la final supuestamente. Ojalá que lo consigamos, ojalá que se logre, pero si no se logra, bueno. Con tal de pasar un rato jugando al fútbol, no hay nada mejor que eso. Tras compartir imágenes y testimonios del inicio de estos juegos en el fútbol masculino, repasamos los resultados de estos partidos disputados el día lunes y el día miércoles. Dentro de la Facultad de Ingeniería, el día lunes, 4 de Copas cayó por 2-0 ante Fenoles, mientras que Real Mabel venció por 3-0 a Picapiedras. En tanto, en el partido de la Facultad de Ciencias Exactas, disputado en la jornada de ayer, los TT vencieron a Compu Fútbol Club por 2-0 en estos juegos que van a continuar el día lunes. Y seguimos en el fútbol, pero pasamos al ámbito federado, porque en la jornada de ayer se disputó un partido pendiente por una nueva fecha de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto por el torneo Apertura, y Universidad cayó por 3-0 frente al equipo de Asociación Atlética Estudiantes en este partido que había iniciado el lunes por la noche, se suspendió por una falla en el sistema eléctrico del estadio local y se reanudó la jornada de ayer, derrota por 3-0 del elenco universitario. Y de ahí nos vamos a un adelanto de lo que va a ser esta noche, una nueva fecha del básquetbol femenino en el marco de la Asociación Riocuartense, este torneo Apertura, donde Universidad en cancha de Asociación Atlética Banda Norte va a jugar contra el equipo verde desde las 21:30 en lo que es el inicio de la segunda rueda de este torneo Apertura. Y antes de despedirnos de este primer bloque, hay que hacer una invitación a todos los estudiantes de la universidad interesados en el ajedrez, porque desde esta disciplina universitaria están realizando una convocatoria para formar un seleccionado de cara a los próximos Juegos Universitarios Provinciales. Concretamente, esta selección se va a dar el sábado, este sábado a las 14:30, allí en el anexo de la universidad, en Las Heras, esquina Boulevard Roca, para todos los estudiantes interesados en participar y en quedar entre los 5 seleccionados que van a representar a la universidad en estos Juegos. Con esta información marcamos la primer pausa, ya volvemos con más Entretiempo. Retornamos con el segundo bloque de Entretiempo para dar cuenta de lo que fue la semana pasada la máxima instancia deportiva del deporte universitario. Hablamos de la instancia final de los Juegos Universitarios Regionales, en la cual Universidad participó con el equipo de handball masculino. Universidad cayó en la fase de grupo en los 2 partidos disputados frente a la Universidad Nacional de José C. Paz, quien fuera después el campeón de este torneo, por 36-25, y en el segundo partido frente a la Universidad Nacional de La Plata por 29-19. De igual manera, una experiencia más que rica y que compartimos con el testimonio de Luis González, el director técnico de handball masculino. Si bien, si lo analizamos desde el punto de vista de los resultados, podemos decir que no fue positiva, pero sí que sirvió para crecimiento del equipo, puesto que bueno, nos tocó una zona muy dura, 2 equipos que está conformado en su mayoría por jugadores de Liga de Honor de FEMEBAL, con lo que eso significa el nivel de juego que tenían los equipos.
Creo que ha sido un crecimiento grande para el equipo, puesto que la convivencia varios días en la competencia, el observar el nivel de juego de los otros equipos, la comparación de la técnica, ha servido para el crecimiento del equipo, fundamentalmente en la parte de rendimiento táctico. Como entrenador, justamente, ¿qué ha visto de novedad o de particular en este torneo en cuanto a lo táctico y al nivel de juego? Fundamentalmente la diferencia que observamos en lo que hace a la velocidad en el juego. Mucha velocidad en el juego y el manejo superlativo en la técnica del pase-recepción, del lanzamiento y de los aspectos tácticos que, bueno, son los que marcaron la diferencia y por lo cual nosotros no pudimos ganar ninguno de los dos partidos. José Cepaz terminó siendo el campeón y tenía 4 jugadores jugando en Liga de Honor en la Federación Metropolitana de Balonmano. Eso marcó la diferencia. Lo que observamos en este equipo es la sistematización del juego, fundamentalmente, ante distintas defensas, tienen sistematizado el juego para poder resolver esas situaciones. Eso es lo que se observó. Y bueno, un equipo con el cual nosotros jugamos el partido 4 o 5 goles abajo durante todo el partido y en los últimos 20 minutos de juego nos sacó la diferencia, que en definitiva fueron 11 goles. Y 11 goles fue la diferencia que le sacó en la final al otro equipo con el que jugó la final. Más allá de lo deportivo, lo que mencionaba, la cuestión del grupo, ¿cómo ha sido la experiencia para el conjunto, para el colectivo de jugadores de la universidad? Bueno, una experiencia sumamente positiva. Desde todos los aspectos, desde el aspecto logístico, realmente para destacar la organización, el transporte excelente, la hotelería excelente, la alimentación excelente, la logística de transporte allá también, la organización del torneo. Desde ese punto de vista, realmente queremos felicitar a la organización porque ha sido excelente. Al igual que la fase deportiva también. Realmente un torneo de categoría que nos ha servido muchísimo para el crecimiento como equipo. Asimismo, dialogamos con el director de Deportes Universitario, el profesor Darío Bernárdez, quien traza un balance de lo que ha sido esta experiencia en el handball y también nos comenta cómo se viene organizando todo el deporte universitario durante este 2018. Sin lugar a dudas que es muy positiva, desde el lado cuantitativo, por la cantidad de deportistas que llevamos en esta edición, en esta final, teniendo en cuenta que el año pasado nuestra representación fue con el equipo de tenis de mesas. Tuvimos la posibilidad en esta oportunidad de llevar los chicos de handball, de atletismo y de natación, o sea que el espacio que hemos logrado tener en las finales es mucho más presencial. Eso es muy bueno para nuestra institución, para nuestros alumnos, que han vivido una jornada inolvidable, ¿no? La infraestructura con la que cuentan ellos también, se hizo todo en el CENAR. Así que bueno, infraestructura 100%, muy buenas instalaciones. En lo organizativo también, igual que cualquier otra sede, con algunos inconvenientes, en este caso fue el tema de la lluvia. Estuvo muy complicado reprogramar toda la cuestión de partidos, canchas que también por ahí tenían algún tipo de filtraciones y cuestiones, se tenían que reprogramar partidos, pero dentro de lo general la organización fue perfecta en el sentido de la hospitalidad, los espacios donde jugamos, donde los chicos tenían un lugar para dormir, las comidas, toda esa cuestión organizativa fue excelente. Ha sido una instancia también en donde se ha puesto en agenda el trabajo en conjunto de las diferentes direcciones de deportes de las universidades y de cara a los próximos JUR. Sí, tuvimos varias reuniones, se aprovechan estas instancias para reunirnos con todos los dirigentes de cada universidad, con todos los directores de deportes y bueno, en primer medida nos reunimos en el CIN, donde se reformuló lo que era el Comité Técnico del Deporte Universitario, que va a pasar a ser una parte de una red del
del deporte universitario, donde ahora va a estar dividido en 9 regiones. Cada región va a tener un coordinador que va a estar en contacto con el rector de esa red. Así que bueno, estuvimos reunidos, poniéndonos de acuerdo, discutiendo el deporte universitario que se viene. Así que bueno, fue una reunión muy, muy positiva para todas las universidades. Eso es con respecto a lo del CIL, ¿no? Y por otro lado, nos reunimos con la Federación de Deporte Universitario, que también está trabajando hace mucho tiempo y está en la organización de Panamericanos, Sudamericanos, Mundiales, Olimpiadas. Y bueno, también tuvimos una charla, reuniones con ellos. Y bueno, tenemos la participación de un atleta de nuestra universidad que tendrá la posibilidad de representar a Argentina en los Panamericanos ahora en San Pablo, en Brasil. Y nos vamos a quedar en la disciplina de handball porque tras esta participación en la instancia del final de los Juegos Universitarios Regionales, tanto la rama masculina como femenina vuelven a la actividad en el marco de la Federación Cordobesa. Este sábado en el Gimnasio Mayor, ambas ramas enfrentarán al equipo de tiro federal de Río Segundo desde las 18:15 por la fecha número 7 en la rama femenina, mientras que los varones lo harán desde las 19:45 en el Gimnasio Mayor de la Universidad frente al mismo rival. Y del handball nos vamos al hockey porque se reanuda el torneo de la Federación Cordobesa luego del parate del fin de semana pasado por un torneo a nivel nacional. Universidad en esta ocasión será visitante del equipo de Tala Rugby Club por la fecha número 8 del oficial Damas A desde las 16:30 en la ciudad de Córdoba. Y con esta información marcamos una nueva pausa recordando qué sucedía un día como hoy. El 16 de mayo de 1970 nace Gabriela Sabatini. Máxima exponente del tenis nacional, ganó el US Open en 1990 y otros 27 títulos individuales. Se retiró de la práctica profesional en 1996. El 17 de mayo de 1968, Carlos Monzón vence a Alberto Massi por última vez en el Sport Club de la ciudad de Córdoba. Fue el tercer desquite sobre el boxeador radicado en Río Cuarto, quien en 1964 le propinó lo que significaría la última derrota en la nutrida carrera de Monzón. Iniciamos el tercer y último bloque de este entretiempo para retornar a un segmento que iniciamos la semana pasada, aprovechando la excusa de tan pocos días que quedan para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, conocer la historia de algunos de los países. El programa pasado lo hicimos con Rusia, el anfitrión, y desde ahora empezaremos a conocer los rivales del grupo de Argentina con la palabra del profesor Eduardo Hurtado. En esta ocasión conocemos el primer rival de Argentina, el equipo y el país de Islandia. Islandia tiene la particularidad, creo que incluyendo el anfitrión, cumplen o por lo menos tienen una cuestión muy que los asemeja, que es la relativa juventud de estos países, de estados, digamos, como países como estado-nación, ¿no? Islandia pertenece a ese grupo de pueblos escandinavos que es de alguna manera ocupado por allí por el siglo 7, 8 por los irlandeses. Sí, los monjes irlandeses que van a difundir el cristianismo o el catolicismo a una región muy despoblada. Posteriormente aparecen los vikingos, allí el más conocido de todos va a ser Eric el Rojo, que tiene una base, digamos, esto de los vikingos expertos en el tema de la navegación. Que lo toman como base, como factoría, no como ocupación real. Van a ser los noruegos y los daneses
aunque son los vikingos los que le ponen el nombre de Islandia de tierra fría o tierra de hielo, son daneses y noruegos los que van a ir ocupando el territorio y transformando a la población irlandesa, sojuzgándola, y a partir de allí Islandia va a perder, o lo que es esa región va a perder autonomía para pasar a ser parte de los dominios escandinavos. Emperadores noruegos van enviando allí castigada o por cuestiones religiosas población escandinava. Entonces comienza a cambiarse también el perfil étnico de Islandia. Hasta buena parte del siglo XIX va a pertenecer a esa, al dominio o a la soberanía noruega. Ya después de la Primera Guerra Mundial pasa a formar parte de la corona danesa. O sea, digamos, los Dinamarca y Noruega durante mucho tiempo estuvieron o compartieron la corona imperial, ¿no? Forman parte de una misma familia y de esos pueblos escandinavos. Hasta que en medio de la Segunda Guerra Mundial, por allí por casi al final de la Segunda Guerra, pasa a ser un estado asociado a la corona danesa y finalmente pasa a ser ya a partir de 1944 estado autónomo. Allí comienza a desarrollarse lo que es el estado de Islandia, que además comienza a generar su espacio vital en torno a los territorios insulares, pero también la cuestión marítima. Aquí en la cuestión marítima va a tener inconvenientes con el otro gran reino que domina las cuestiones marítimas en el siglo XIX y siglo XX, pero concretamente ya en el siglo XX, que es el Reino Unido. Eso tiene una famosa guerra que, por allí, por otros lares, no fue muy conocida, que es la Guerra del Bacalao, por 1976. Es una disputa entre Islandia y el Reino Unido por las aguas marítimas, por el dominio de las aguas. Superado este conflicto por vía diplomática, Islandia formó parte de ese conglomerado de países escandinavos, fundamentalmente apoyado en su desarrollo comercial. Es un estado independiente que forma parte de busca formar parte de esa comunidad económica europea y forma de ese casi desconocido para nosotros conglomerado de Noruega, Dinamarca, o sea, de los países escandinavos. El agradecimiento al profesor Eduardo Hurtado por sumarse a esta propuesta de Entretiempo y enriquecer la mirada del deporte en general y del fútbol en particular de cara al próximo Mundial de Rusia 2018. Y antes del final, damos cuenta de una nueva reprogramación que sufrió el futsal organizado desde la universidad con el aval de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. La fecha definitiva va a ser el próximo martes desde las 22:30 en el gimnasio mayor de nuestro campus universitario, ocasión en la que se hará el debut de este torneo apertura con el encuentro entre Abasto Fútbol Club y Deportes Río Cuarto. Este torneo continuará en esta primera fecha el día jueves 24 y también el viernes 25. Con esta información nos despedimos de esta edición, la número 9 de Entretiempo. Continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias.